y primero que nada sofreiremos la zanahoria. La hemos rallado, de esta manera se integrará mejor con la carne picada. A fuego medio y lo iremos pochando. Ya tenemos la zanahoria más pochada y ahora vamos a añadir el puerro. Está muy, muy picado también, muy fino. Vamos a añadir ahora el ajo para que no se queme. Lo hemos puesto el último. Añadiremos una buena nuez de mantequilla. Y añadimos el ajo, que lo tenemos ya picado muy fino. Ya tenemos el ajo pochadito y antes de que se queme, que se ponga negro, la verdura también está ya bastante hecha, vamos a añadir la salsa de soja, que le dará brillo y sabor. Vamos a añadirle un poco de pimentón dulce. Lo moveremos para evitar que se queme, porque luego amarga. Ya está toda la verdura pochada. El tocino ya está hecho también. Y vamos a añadir la carne. Al gusto, añadiremos ahora sal. Iremos mezclando la carne con la verdura. Vamos a añadir primero el perejil, lo repartiremos. La carne ya va cambiando de color conforme va cociendo. Y el orégano, la misma cantidad. Repartimos también. Y vamos mezclando. Hay mucha cantidad porque se trata de una cena de celebración. Hace tiempo que no nos reunimos todos los amigos y seremos 7 mayores y 3 niños. Una buena cena. La carne ya va cogiendo tonalidad y vamos a añadir el tomate. Lo mezclaremos con la carne y que vaya repartiendo y que vaya cociendo. Vamos a añadirle ya el vaso de coñac. Que evapore el alcohol y se quedará el sabor. El alcohol ya ha evaporado. Vamos a añadir ahora un vaso grande de agua, un cuarto de litro aproximadamente. Lo dejaremos cocer a fuego lento para que no se queme y no se coja por bajo y que vaya soltando todas las sustancias. Lleva 30 minutos cociendo a fuego lento. Lo hemos probado de sal y está en su punto. Ahora apagaremos el fuego y reservaremos.
empezaremos poniendo el puré de patatas que habíamos preparado. Ya tenemos toda la bandeja cubierta con el puré. Vamos a colocar el puré encima de la carne, tapando los huecos para que la carne quede toda cubierta. No mucha cantidad, porque no quiero que se apodere el sabor del queso. Y ya lo distribuimos y lo colocamos en el horno. Huele estupendamente. El puré está súper cremoso. Limpiaremos los bordes y demás para la presentación,